No estoy para chistes ahorita, así que por favor no me estés asustando. Uy, 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 eso sí está grave. ¿Qué te puso así de mal humor? Gracia. Es que a veces es tan difícil ser mamá. Yo la tuve cuando yo era muy joven y de verdad cada vez es más difícil educarla. Y ahora peor, que no está su papá. Te peleaste con Gracia. Bueno, ella es la más rebelde de tus hijas, ¿verdad? Pero debe ser la edad, vecina. Mira, a mí a veces me pasa lo mismo con Salvador, pero son así como que chicos y grandes a la vez, ¿no? Grandes. No, Gracia no es grande. Mira, a veces Belén parece la hermana mayor. ¿Tú crees que la gente adulta no hacemos tonterías? Mírame a mí, por ejemplo, en pijama, corriendo de un lado para otro, esperando que salgas al balcón para echar una conversadita contigo. Como si estuviera haciendo una maldad. Pues lo malo de todo es que no se te ven las piernas, ¿eh? ¿Perdón? ¿Y tú desde cuándo me estás viendo las piernas? Pues desde el día que chocamos. Mentiroso. Ese día yo estaba con pantalones. ¿Vas a perder la apuesta? Tienes buena memoria. Para algunas cosas. ¿Sabes qué? Yo mejor me voy a dormir. No, vecina, quédate, no te vayas todavía. ¿No ves que la noche está hermosa? Que se dio entera siempre a mis brazos, que siempre estuvo.